Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la tarea del free software. Hoy sigo lo mío, sigo con mis cosas. Continúo por donde me quedé el último día, que es estaba migrando el widget del contexto del mensaje de la traducción en Gtranslator. A ver que vea cómo estaba la cosa. Tenía por aquí esto, las notas, y estaba añadiéndole un botón que parece que me peta cuando le dé a editar. Vale, aquí estaba yo. El GTR context, asterisco. Aquí no sé si quiero que este botón esté aquí. Tengo aquí otra terminal. Aquí el entorno Flatpak. Compilo. Y abro esto. Vale, esto no. Aquí lo tenía homogéneo, falso. Compilo otra vez. Vamos a ver. Estoy aquí maquetando, en lugar de arreglar los problemas y luego maquetar, quizá debería maquetar primero. Y creo que es lo que voy a hacer. Uf, márgenes. Esto no existe. Ah, me voy a olvidar la maquetación, luego le doy una vuelta y lo arreglo. Lo pongo más bonito. Estaba pensando que este botón lo tenía puesto aquí, pero no. No me convence. Quizá mejor aquí, pero con otro estilo de botón. No sé si con otro. Con algún estilo. Con algún margen o algo. Pero bueno, primero voy a cambiar todos los widgets estos y hacer que funcione. Y luego me preocupo de ponerlo bonito.
De momento lo que tengo aquí es un PT bastante feo que puedo intentar depurar. Que la cosa, esto recuerdo haberlo mirado. No es un mensaje y esto es porque en el contexto, en la 173, el prip current, el current MSG. Claro, es que no estoy en el contexto que es, ¿dónde estoy? En GTR MSG parece que aquí en la 393 mira si es un mensaje y en su caso y en este caso no y peta por esta línea. Puedo añadir aquí un break. Ctrmsg.c. Añado un punto de ruptura aquí. Y lo ejecuto otra vez. Y ahora se me debería parar antes de petar. A esto. Es cuando le di a editar. ¿Y qué es? ¿Qué puntero que es? ¿Quién llama a esto? Notes. ¿Quién ha llamado a esto? ¿Me has dicho? O sea, tiene que ser esto porque... No. Sí. Vale, sí, esto se llama aquí. No. No, esto no es. ¿Cómo se llama el botón? Edit Notes. Me ha colado un anuncio. No tengo el... No tengo la extensión Rolando. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no está instalado esto?
que no puedo. ¿Qué versión de Genome Cell tengo? A ver. No me va la extensión del Spotify Adblock. No sé por qué. Bueno, pues ya lo miraré. Se me colará algún anuncio de Spotify. No sé qué ha pasado con... Hey, bienvenido de X4 TV. ¿Qué tal? Estoy aquí intentando mirar Spotify Adblock porque mi extensión que me bloquea los anuncios del Spotify no está andando. ¿Cuál es el ID? ¿Qué es eso? Spotify Adblock. Quizá la versión 43. No sé por qué. Y la shell no la puedo reiniciar. Pero porque esto no. No se integra, pero bueno. No sé por qué no me deja.
Mute Spotify Ads. Instalar. Ahora sí está. Vale. Pues ya no se debería colar un anuncio, en teoría. Es una extensión que me hice de Genome Shell que cuando salta un anuncio en la aplicación de Spotify esta, pues me lo mutea. Me mutea el canal de Spotify. Ha hecho lo del volumen, pues el de Spotify me lo pasa, me lo mutea. Me lo pone aquí. Hasta que pase el anuncio. Entonces no tengo el premium, pero los anuncios no los escucho. Me los mutea. Bueno, ¿dónde estaba? En el botón. Setup Notes Edition. ¿Vale? Esto se llama cuando le doy al botón. Y cuando le doy al botón, algo pasa. Pasa esto. 173. Pero claro, aquí esto como van... Vale. Sí, esto es. Es muy fácil identificar que sale un anuncio. Es trivial porque lo único que hago es mirar lo que manda la aplicación al a esto que te muestra aquí, que te sale la aplicación que está sonando, y cuando un anuncio se identifica como anuncio, o sea, tiene un metadato de que es un anuncio. De hecho, no tengo esto. Esto lo vi, o sea, la idea no es mía, a mí no se me ocurrió esto. Lo vi en una aplicación de Android que hacía esto mismo. Simplemente escuchaba las notificaciones y cuando veía que era un anuncio en la notificación, pues se muteaba. O sea, la extensión tiene menos de 200 líneas. Y lo importante es esto. Bastante sencillo. Esto es JavaScript. Las extensiones de Genome Shell son JavaScript. Entonces directamente yo cojo el reproductor que está aquí en esto, lo que hay por detrás de esto en el Genome Shell, y le miro los metadatos, el track ID. Y si el track ID es un anuncio que se identifica con estos IDs, empieza con Spotify Ad o con esto. Si el ID empieza con eso, pues un anuncio y lo bloqueo. Ya está. O sea, lo bloqueo. No lo bloqueo, lo que hago es que muteo el canal. Muteo el canal y pongo el iconito este que pongo aquí arriba, pues pongo como que hay un anuncio. Esto hay una aplicación para Android que hace eso. Lo que pasa es que necesita permisos para ver las notificaciones y tal, y en algunos móviles no va. Sí, está monitoreando el cambio constantemente. O sea, escucho la señal. ¿Cómo funciona esto? Es que... No sé si tengo aquí el update es. Aquí. El reproductor. El reproductor, que es una cosa de Genome Shell que tiene integrado, que es esto. Tiene un evento que es que cambia. Pues cuando cambia el título de la canción, se llama a mi método. Y mi método directamente
coge el título de la canción y mira si hay un anuncio, si hay un anuncio muteo, y cuando cambia otra vez, pues desmuteo. Estas son las cosas guays de Genome Shell que yo tengo aquí. El player es... No me acuerdo. This Media Players. This Media, ¿qué es? Esto, un MPRIS Media Sections. Aquí en Genome, si pulsa Alt F2 y escribe LG, tiene una consola del Genome Shell. Una consola JavaScript. Y puedes ver las cosas. No, el MPRIS lo tengo que importar. Es que hay un objeto definido que es eso. ¿Es esto? No, Media Section. ¿No? No puedo hacer un cons. Ahora sí. Mira, aquí me sale la canción que se está ejecutando. Ahora no puedo darle. Con el objeto MPRIS este puedes coger el reproductor. Y eso es lo que hago. No recuerdo qué métodos tiene esto. El players. El MPRIS player. Aquí puedes explorar los objetos que tiene el JavaScript. O sea, el objeto de Genome Shell. Que básicamente para ver esto, yo lo que hago es, tengo aquí el código del Genome Shell y ahí por aquí lo tienes. Aquí lo encontré en el propio código. MPRIS. No ve, ahora mismo me está... Hay un anuncio en el Spotify y me lo ha pillado como anuncio. Aquí está anuncio, pues está... Está esto en silencio. A ver dónde tengo el Spotify. Aquí, ahora cuando termine, pues esto se pondrá al volumen que sea. O sea, al volumen que estaba. Y cambiar el iconito este. Ahí va. Las extensiones de Genome Shell están bastante guay. Y en su día, no hace mucho, hice un vídeo de una cosita muy básica de cómo hacer una extensión. Que lo puedo pasar por aquí. Aquí se busca. ¡Hostia! Vaya loco. Ahí en ese vídeo
enseño un poquito de hacer cosas con la shell de Chrome en JavaScript. Hice una extensión que volvía las cosas verdes, creo. Recordar. ¿No? Lo guay de las extensiones es que puede hacer un montón de cosas. Sobre todo con ventanas, porque la shell lo que hace es que muestra las ventanas y los iconitos. Estas cosas las puedes modificar a tu gusto. Pero también cosas tan interesantes como esto. Como mutear. O controlar el volumen de diferentes canales según... El problema es que para hacer cositas tienes que conocer el código de Chrome Shell y para eso te tienes que meter ahí. Que es JavaScript, que no es muy complejo, porque luego lo puedes importar y usarlo directamente como se usa, y mucho código. Aquí es donde está toda la parte de JavaScript de Chrome Shell. O sea, al principio es complicado si quieres cambiar algo y no sabes dónde está o no sabes... Pero básicamente una extensión lo que hace Monkey Patching de Chrome Shell. Yo tengo varias extensiones sencillitas. Tengo una calculadora que lo único que hace es... Eso, en el ALF2 se calcula cosas y te lo copia al portapapeles, calc este. Tengo el mute, Spotify Ads. Y tengo una antigua que oculta la... Esta no la tengo actualizada. Para ocultar las ventanas minimizadas. En el overview. Pero bueno, está guay el tema de las extensiones Chrome Shell. Y lo que se puede hacer con el Looking Glass. Que puedes inspeccionar cualquier cosa. Ahora tengo la ventana esta. ¿Cómo es? Ahí, puedo rotar la ventana si quiero. Y se queda ahí rotada. Esas son cosas chulas que se pueden hacer fácilmente.
Y ya para cosas más chulas, pues. Esto se ve pequeñito. Hay extensiones muy chulas. Como un cubo del escritorio, por ejemplo. Bueno, voy a seguir con lo mío. Estaba intentando encontrar el error aquí. Antes de irme, que a las 6:30 me tengo que ir. Aquí tengo un PT. El PT, el crash, es porque le doy al botón. El botón llama a esto y aquí el prip current MSG no es lo que debería ser. ¿Por qué? Se llama el reload values. ¿Dónde se modifica el current MSG? Cuando se muestra un mensaje. ¿Vale? Solo se modifica ahí. Claro, si quito esto, no, claro. Aquí no debería haber problema ninguno. Porque he quitado la línea que peta. Ay, aquí puedo editar. He quitado la línea que peta, pero peta otra. No tiene mucho sentido. El panel este que es. Vale. El gTranslator está escrito en C y es un editor de traducciones, de ficheros de traducción, de archivos.po. Y yo lo que estoy haciendo, bueno, llevo un tiempo siendo el
mantenedor oficial del proyecto y en lo que estoy trabajando ahora es la migración a GTK 4, de GTK 3 a GTK 4, y modernizando un poco la interfaz. Aprovechando la migración, pues estoy modernizando la interfaz. Y en esta migración, pues... ahí me peta un poco. Y estoy intentando averiguar por qué. Me peta aquí porque el current MSG no sé lo que es. Pero se tiene que estar llamando aquí en algún momento. Reload values. Puede que me falte llamar al reload values en algún momento. Si quieres colaborar con Genome, hay aquí un de este de introducción. Que puedes darle un vistazo. Lo complicado es encontrar un proyecto donde veas que te interesa, que quieres colaborar. Pero aquí hay una lista de proyectos de gente que es proactiva en, a la hora de ayudar a gente nueva. Y te explica cómo colaborar a nivel de código de forma fácil. Buenas, plural. Si no, pues lo que dice André, te puedes meter en el GitLab de Genome, de algún proyecto que te guste que uses. Y revisar los issues, por si hay antiguos, lo que sea, añadir nuevos de problemas que haya. ¿Dónde está el de Genome? Me salen todos los branches, todos los forks. Pues eso, en cualquier proyecto, pues añadir issues de cosas que estén rotas o lo que sea, con una descripción lo más detallada posible, pues siempre viene bien. Y si no, revisar, porque los proyectos grandes, el gTranslator no es muy grande dentro de Genome, es antiguo, pero no es muy grande. Pero... No sé qué proyectos el Nautilus. Pues tiene 434 issues. Así que algo bastante útil también es mirar
Y comentar si eso sigue pasando, si no, si... Para poder cerrarlo de forma fácil, sea antiguo y tal. Luego hay otra forma de colaborar, no es solo escribir aplicaciones. Luego, como he dicho, el G translator es para las traducciones, que no me tiene equipo de traducciones para un montón de idiomas. Y otra forma de colaborar es traduciendo. Traduciendo, que normalmente traduce del inglés a lo que sea. En español de España. Bueno, hay español de diferentes regiones. Por ejemplo, te meten un idioma y tienes aquí el estado de las traducciones. Aquí está al 99% traducido el escritorio. Pero puede haber aplicaciones que no. Y para eso es que Translator, para coger estos ficheros y completarlo. Por ejemplo, el Amberol, que es un reproductor de audio, no está muy traducido. De hecho, no están en español. Mi recomendación para colaborar con Genome es entrar en el canal de Newcomers. Creo que viene por aquí, ¿cómo no? No lo tengo aquí, la sala. Aquí lo pone. El Newcomer Chatroom. A ver, la guía del Newcomers lo pone. Puede entrar ahí, preguntar y normalmente hay alguien de la comunidad, que en este caso creo que es Felipe, que está más activo ahora mismo. O bueno, alguien comenta. Y te guía un poco al principio. Al principio es complicado porque no sabes qué hacer o qué no, qué hay, qué proyecto, dónde puedo colaborar. Pero como te descuides, te cae el mantenimiento de un proyecto. Así que nada, meterle mano a cualquier proyecto. Hay muchos proyectos que necesitan cariño. Y si tienes tiempo y quieres aprender, pues pilla algún proyecto y a mejorarlo. Haré mucho trabajo migrando a GTK4. Salió GTK4 no hace mucho. Y la migración no es trivial.
los proyectos que tienen más base de código necesitan mucho más tiempo para migrar a GTA 4, a todo lo nuevo, Livadwaita. Ya no es solo migrar el código y que siga funcionando, sino que hay un cambio de guía de estilos. Entonces, si una aplicación tiene una interfaz, como el caso de GTranslator, que lleva tiempo sin tocarse, pues adaptarlo un poco a estos patrones, a esta guía, a estos nuevos diseños, pues no es un cambio trivial. Hay que rediseñar la interfaz y usar todos los nuevos widgets, reemplazar. Así que trabajo hay. Y si no, siempre se puede hacer aplicaciones nuevas. Aplicaciones sencillas. Que a día de hoy es bastante, bastante sencillo crear una aplicación nueva. Con todas las herramientas que hay alrededor. Algo que no esté o que creas que puede ser una aplicación sencilla para escritorio, guay. Y la puedes proponer para el Genome Circle. No es parte del core de Genome porque el core se mantiene pequeño, pero son aplicaciones que entran dentro de como parte del proyecto, ¿no? Hay muchas que son pequeñitas, son muy triviales. ¿Qué es? Un poco como el time track mío. En una aplicación tan trivial como abrir un fichero y que te muestre los hash. Que te haga el hash del fichero. Bueno, al final me he liado y no... Y no me ha dado tiempo a... arreglar esto, no he encontrado por qué peta. No he encontrado por qué peta. Al final con los errores estos me tiro más tiempo que con nada. Voy a depurar al antiguo Sansa. A ver qué tiene. Si es el mismo puntero esto. Que no he puesto mensaje, debo ponerle aquí un mensaje. A ver.
Vale, ahí está ese. Y aquí es otro, porque es otro. Porque el prep no lo estoy haciendo bien. Vete a context panel. Esto creo que sé por qué es el problema. Creo que el context panel, este parámetro no es lo que dice ser. ¡Ah! ¡Claro! Ya está, ya está. Es que esto es un GTK widget. Que me falta un parámetro aquí. Sí, sí. Ahora sí. Sí, Ninja. Ninja es. Es un. Es lo mismo que el Make. Pero más moderno. Es lo que se usa ahora en todos los proyectos Genome. El Meson. Meson y Ninja. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Guárdalo. Vale, un error tonto. Cuando hay una señal. Esto es un callback GTK. O sea, es una función que se llama cuando ocurre un evento. Entonces, esto es el widget, que es un botón, GTK button, tiene la señal clicked. Y yo le digo que llame a este callback y que le pase esto, el panel como dato. Pero claro, el callback recibe como primer argumento el widget. Y yo estaba cogiendo el widget como. Estaba cogiendo. Cogiendo el puntero del widget. Y diciendo que eso era el panel y no era eso. Aquí está la señal. La señal clicked. Eso, que recibe el botón y los datos. Y yo estaba cogiendo esto y en lugar de un botón estaba utilizando como esto. Y por eso peta. Cosa de C y de los punteros. Y con eso está arreglado. Los proyectos que no me llevan. Llevan. Casi todos los. Vamos, los que están más modernizados, los que están actualizados, ya no tienen un. Ya no tienen un configure y un makefile. Es lo que tienen un fichero meson. O varios. Y para construirlos tú haces un. En vez de configure make install, tú haces meson. La carpeta que sea. En realidad. El meson es lo mismo que el configure. Y ya dentro de la carpeta esta, pues tú puedes hacer ninja. El ninja es el make. Y ninja install, pues. Sala. Con el prefijo que le diga. Y también puedes construir. Es lo mismo que el makefile. Pero más. Más moderno. Está escrito en Python. Y tiene una sintaxis más sencilla. Vale, pues. A ver. Me voy a ir yendo. He encontrado el bug que andaba buscando. Y el próximo día.
seguiré con mis cosas. Que es este panel de aquí. Ahora mismo he traducido esto, lo de las notas. Esto es un widget independiente. Pero debajo de esto tengo... A ver. Aquí se pueden ver los widgets. Esto es un inspector de la interfaz. Entonces, esto es el widget que estoy modificando, el context panel. Esto es lo que he metido nuevo. Las notas, que es la cabecera esta, el botón y este texto. Y aquí debajo, esto es un campo de texto. Pues lo voy a reemplazar por 3 o por 2, porque este contexto está aquí ya. Entonces voy a convertir esto de texto en encabezado, texto, encabezado, texto. Y quizá no texto porque... Bueno, sí, esto es texto. Y los paths no van a ser texto. Esto va a ser una lista porque es una lista de archivos, creo. Aunque no sé, quizá sea texto también. Y cuando termine con eso, pues seguiré quitando warnings, que había muchos warnings por ahí. Pues nada, lo dejo por aquí. Mañana dedicaré otro ratico. Hasta luego.